aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Guayaquil Digital. Este es nuestro capítulo número 17. ¿Cómo están hoy? Bien, muy bien. Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, yo también muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás, Beatriz? Yo muy bien, Juan Carlos. Cuéntenme, ¿cómo les fue a todos con su blog? Bien, fantástico. Excelente. Muy bien. Fantástico. Algunas personas me escribieron diciendo que la torta les salió deliciosa. Y mi cómic la leyeron como 15 personas. Mis amigas comentaron mi cuento. Muy bien. ¿Y los demás? Isidro, Vicente, ¿qué tal? El mío tuvo pocas visitas, pero de gente que sabía mucho sobre Jaramillo. Bien, estoy contento. Muy bien, estamos cada vez más cerca de la última clase, ¿eh? Por suerte, la de hoy va a ser muy, pero muy interesante, porque vamos a aprender acerca de nuevos medios de comunicación. Si les parece, no perdemos más tiempo, ¿eh? ¡Aprendamos! En este capítulo aprenderás qué son los medios masivos de comunicación y en qué consiste la convergencia de los medios. Investigarás distintos medios de comunicación. Además, aprenderemos sobre las redes sociales, Twitter y Facebook. Curso Guayaquil Digital. ¡Qué bueno, Facebook! Yo no me puedo aguantar las ganas y creé una cuenta. Muy bien. Me encanta que se animen y que sean curiosos. ¿Cómo te fue, Jessica? Fantástico. Al principio tenía algo de miedo, pero luego me di cuenta que es súper fácil, muy intuitivo. Empecemos por los medios de comunicación, que son los servicios que se usan para informar a la gente. Varios de ellos ustedes ya los conocen. ¿Se les ocurre algún ejemplo? La radio. Perfecto. Y la televisión. Yo veo el noticiero. Y yo leo el periódico. Yo revistas. Y a mi celular también me llegan muchas noticias. Muy bien, Jessica. Y hay uno que nadie ha nombrado todavía. Internet, quizás. Excelente, Alex. Internet es un medio de comunicación relativamente nuevo. Pero lo que tiene de peculiar es que en esta red convergen los demás medios y lo hacen de un modo muy particular. ¿Cómo que convergen? ¿Qué quiere decir? Convergir, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa dirigirse a unirse en un punto. Es como dos ríos que confluyen. Muy bien, Vicente. Vicente nos da, además de una definición, un ejemplo buenísimo. En Internet podemos consultar diccionarios, escuchar radios y también ver televisión. Creo que ya entiendo lo que es convergencia. Dirigirse al mismo punto. Todos los medios ahora están en Internet. Exacto, Gina. Y además son participativos, porque nos permiten opinar y aportar información. Ah, y lo que decíamos pues en las clases anteriores, ¿no? Que la web 2.0 es participativa. Claro, si comento una nota en Internet, todo lo que lea esa nota puede ver mi comentario. Isidro, muy bien. ¿Tú lees el diario en Internet? Sí, por supuesto. Bien, eso es algo muy interesante de la convergencia. Es un cambio de todos, de la sociedad. Sí, por ejemplo, mi prima está en silla de ruedas, hace las compras, trabaja y paga todo por medio de Internet. Claro, ahora no solamente podemos leer, sino también participar. Y compartimos, porque puedo mandarle a alguien el enlace de una noticia que puede interesarle. Exacto, muy buen ejemplo. Bueno, por ejemplo, una nota que leí que cuenta que el hombre ideal es compañero, colaborador y colorado a pelo corto como yo. También hace chistes malos el hombre ideal. Seguro, Gina. En fin, puedes encontrar de todo en la web. Sí, en mi blog comentó alguien en alemán y otro en inglés. ¡Qué éxito, Isidro! ¿Eh? Pero, ¿cuánta gente te comentó en tu primera nota? Oh, no tengo idea. Papá, 78 comentarios en tu primer posteo. Muy bien, Isidro.
Una pregunta, ¿qué diario lees en internet? El Universo. Bien, veámoslo. Ingresa la dirección. Fíjense cómo haciendo clic en los titulares de las noticias, que son hipervínculos, abren la noticia y pueden leerla en detalle. También pueden ir a otras secciones. Probemos con otro diario. Bueno, yo leo el diario Expreso. Estará en internet. Voy a buscarlo en Google. Usaré Google. Voy a tener suerte. Muy bien. Has estado practicando. Como puedes ver, la estructura es similar. Hay fotos, hipervínculos, una barra donde están las secciones. En el libro verás cómo entrar a una radio en internet. Recuerda que siempre puedes recurrir al buscador para encontrarlas. Y ahora, lo que Jessica y muchos de ustedes estaban esperando, Facebook. Pero empecemos por el principio. O sea, ¿qué es una red social? Aquí encontré una definición. Dice que es un grupo de personas que se comunican y relacionan entre sí. Así es, compartiendo información, experiencias o intereses. Ah, claro. Todas las cosas que uno podría compartir con un amigo que está aquí sentado. Exacto. En internet es lo mismo, pero las personas se relacionan a través de la web, en sitios muy específicos. Seguramente escucharon hablar de Facebook o de Twitter. Yo sí. Facebook es una red social gratuita que te permite expresar sentimientos, ideas, opiniones, compartir fotografías, videos, páginas web, reportajes, suscribirte a páginas de cosas que te gustan y, bueno, un montón de cosas más. ¿Quién quiere hacerse una cuenta en Facebook? Yo. Ok, Alex, entonces, ¿alguna objeción? Bien, vamos a un corte. Y mientras ustedes repasan, Alex y yo crearemos una cuenta de Facebook. Ya volvemos. Estamos viendo el capítulo 17, Nuevos medios de comunicación. En nuestra próxima clase veremos el capítulo 18, Ciudadano digital. Aprender es no bajar los brazos. A través de Aprendamos, se me cumplió uno de mis sueños, ser maestra parvularia. Y tengo la oportunidad de trabajar en un centro de desarrollo infantil. Aprender es compartir. Yo hice el curso de autoconstrucción que me sirvió para enseñarle a mis compañeros a construir la casita donde nos reunimos todos los agricultores de aquí de la comunidad. Aprender es superarse. Hello me demostró que podía ser más productivo en mi trabajo. Good morning. Good morning. Good morning. My name is Gabriel and I'll be your driver today. Aprendamos. 8 años aprendiendo juntos. Guayaquil.gob.es. Hola, si usted desea ver los eventos, entrevistas, discursos y otros videos de la Alcaldía de Guayaquil, puede hacerlo entrando a guayaquil.gob.es. Allí encontrarán un título que dice Guayaquil TV. Aprovecho también para recordarles que revisen la información municipal en Facebook, donde encontrarán información actualizada sobre impuestos prediales y otros temas similares. Guayaquil.gob.es. Cuando ingreses a la página municipal, busca este sector y haz clic. Se abrirá una ventana con los videos municipales. Si haces clic en un video, de inmediato te enviará a la cuenta del municipio en YouTube. Aquí arriba figura el nombre de la cuenta. Y también verás todos los videos que ha subido el municipio para el acceso al público. Aprendamos, informa. Gaby Sol, mediante un convenio firmado recientemente con la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, CompuCentros Gaby Sol está creando centros con tecnología de punta, donde se promueve el acceso a internet a través de una banda ancha y la enseñanza del correcto uso de las herramientas informáticas, con el objetivo de que las personas puedan desarrollar todo su potencial.
Para mayor información, usted puede contactarse a través de los datos que figuran en pantalla. ¡Qué chévere! Ahora ya tengo Facebook. Al fin formo parte de la convergencia de este mundo. Les mostraremos cómo lo hicimos, Alex. Claro, yo les enseño. A ver, hicimos lo siguiente. Primero, entré en la página de Facebook en español, que era http://es-del-medio-es.facebook.com. Aquí completé todos mis datos, como siempre. Y luego copié las letras estas. ¡Y listo! ¿Y? ¿Alguna duda? No, ninguna. Clarísimo. Como el agua. Inscribirse en Facebook es muy similar al blog, por ejemplo. Esto me gusta, pero ¿qué puedo hacer yo con Facebook? Facebook es una red social, así que necesitas amigos. Podemos agregar gente que conozcas, amigos, familiares, amigos de amigos. Además, Facebook te permite reencontrarte con personas que no has vuelto a ver desde hace algún tiempo, ¿no? ¡Maravilloso! Volverme a encontrar con mis compañeros del colegio. ¡Cuántos recuerdos! En cuanto abra mi cuenta de Facebook, voy a buscarlos. Alex, agrégame a mí. Ahí te envío la solicitud. Alex ya tiene su primera amiga. Este es tu muro, donde aparecerán tus mensajes. Puedes subir videos y postear enlaces. Ahora Jessica puede comentar en... Y yo puedo descansar, parece. No descanses, mejor enséñame qué yo más puedo hacer. Bueno, puedes ver el perfil de Jessica, su muro, sus fotos, todo lo que ella ha publicado. Vamos a ver qué fotos tienes. Oye, ¿quién es ella? Tú no, la otra. La foto. ¿Puedo? Me encantan las redes sociales. Se nota. Estás como pez en el agua. No parece difícil. Realmente no. Alex, ¿por qué no se hacen amigos Lupe y tú? ¿Cómo hago? Digo, para sumar amigos. ¿Le puedo explicar, profe? Adelante, Jessica. Debes cliquear aquí y escribir su nombre. ¿Qué es? Sí, Guadalupe Zamora. Ok, te aparece primero ella, porque tiene un contacto en común con Jessica. Haz clic en Agregar a amigos y luego en Enviar solicitud. ¿Y ahora? Ahora tienes que esperar a que te acepte. ¿A esperar? Muy bien. Pueden ver más opciones en el libro y el CD del curso. Ahora vamos a aprender sobre la otra red social más popular, Twitter.
Twister. La película esa de los tornados. No Twister. Twitter. Twitter te permite compartir por internet lo que estás haciendo o pensando. Envías mensajes de texto que no pueden superar los 140 caracteres. Para acceder a esta herramienta, debes poner en tu barra de dirección http://twitter.com. La página te irá guiando para registrarte. Una vez que lo hiciste, puedes empezar a publicar mensajes, buscar amigos por nombre y apellido y averiguar cuáles de tus contactos de email ya están utilizando esta aplicación. Muchos famosos tienen su cuenta en Twitter en la que publican periódicamente sus comentarios, sus pensamientos y nosotros podemos seguirla, o sea, suscribirnos a sus comentarios. Cada día hay más aplicaciones en las redes sociales que pueden ir descubriendo cómo hizo Jessica, curioseando y explorando. Pero por hoy creo que ya aprendimos bastante. Muchísimo. ¿Cuánto tengo que esperar para esto? Nos vendría bien un repaso, ¿no? Definitivamente. Los medios de comunicación son los servicios que se usan para informar a la gente. Por ejemplo, la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, los celulares y también, por supuesto, internet. Los diarios, revistas, radios y canales de televisión actualmente tienen su espacio en internet. Por eso podemos decir que los diferentes medios convergen en internet. Hoy en día somos receptores, pero también productores de contenidos. Por ejemplo, en las redes sociales. Una red social en internet es un grupo de personas que se comunican y relacionan entre sí por medio de la web. Por ejemplo, en Twitter o en Facebook. Curso Guayaquil Digital. Esto será todo por hoy para nuestros alumnos aquí en estudio, pero para ustedes en casa hay más. Así que quédense porque en el próximo bloque tendremos más alumnos de Guayaquil Digital haciendo unas preguntas bien interesantes. Regístrense en Facebook, agréguense entre ustedes y soliciten a sus amigos que sean también sus amigos en Facebook. O busquen amigos que no han visto hace mucho tiempo con los que les gustaría contactarse. Y a ustedes toca despedirlos hasta la próxima lección. ¡Yahoo! ¿Qué pasó? Guadalupe me aceptó. Y yo que pensé que estabas emocionado con todo lo que habíamos aprendido hoy, ¿no? Claro, por eso también. Es que esta clase me emociona muchísimo. Muy bien. Anímense a explorar y curiosear. Sigan sus propios caminos. Cada vez es más fácil. Hasta la próxima lección. Chao, hasta la próxima. Ya regresamos con la teletutoría aquí en Guayaquil Digital. Estamos viendo el capítulo 17, Nuevos medios de comunicación. En nuestra próxima clase veremos el capítulo 18, Ciudadano Digital. Este año aprendamos Rompe Fronteras. Si vives en el exterior, ahora puedes ser alumno de nuestros cursos. Inscríbete enviando un correo electrónico a aprendamostv@guayaquil.gob.es. Ingresa al sitio web de la Fundación Ecuador y descarga gratuitamente el libro de texto. Sigue las clases por televisión a través de la señal internacional que llega al país donde resides. Al finalizar el curso, completa el test para medir tus conocimientos. Envíalo por correo electrónico y recibe la certificación de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil y la Fundación Ecuador. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Aprendamos informa más tecnología. El proyecto Más Tecnología cuenta con espacios destinados para la capacitación de los docentes de las instituciones beneficiadas por el mismo. Capacita en tecnologías de la información y la comunicación a docentes y administradores de los centros de cómputos.
y brinda herramientas pedagógicas y curriculares a docentes de aula. Para mayor información, dirigirse al Centro Multimedia de Plaza Colón, al Centro Polifuncional Municipal de Bastión Popular Sumar o al CAMI de la 29 y Oriente. Teletutoría. Regresamos con el tercer bloque de Guayaquil Digital, un curso muy necesario para todos aquellos que quieren mejorar sus conocimientos en nuevas tecnologías y conectividad. En este bloque tendremos la teletutoría del capítulo 17. Recuerden que si a lo largo del capítulo les ha surgido alguna duda sobre los temas que hemos tratado, no duden en comunicarse con nuestro centro tutorial. Un porcentaje muy alto de alumnos usan esta opción de Aprendamos, la consulta a los tutores del curso. No es bueno llegar con muchas dudas al final del curso. Si les interesa, por su comodidad, hacer las cosas desde su casa, pueden llamar por teléfono al 1-800-EDU-TVE o al 1-833-8883 y al 229-6606. Y si prefieren un trato más personalizado con el tutor del curso, pueden dirigirse a nuestro centro tutorial, ubicado en la Ciudadela Kennedy, Avenida San Jorge y Calle Segunda. También los alumnos inscritos en el curso pueden enviarnos sus preguntas por email a la dirección que figura en pantalla, aprendamos@fe.org.es. La primera pregunta es de Alicia y nos llega vía email. A continuación leemos un fragmento de la misma. Hola, hace poco tiempo que tengo Facebook y cuenta de Twitter. Me gustaría que nos enseñen qué precauciones tomar para que el uso de estas tecnologías sea seguro. Muchas gracias. Soy Alicia y vivo en Guayaquil. Buenos días, Alicia. ¿Qué tal si vemos algunos puntos a tener en cuenta respecto a la seguridad en las redes sociales? Juan Carlos, ¿me ayudas a repasarlos? Por supuesto. Atenta al primer punto, Alicia. No indiques datos personales. En lo posible, no indiques datos personales como tu dirección de trabajo o teléfono. Esta información puede facilitar tu búsqueda a personas ajenas a tu entorno y de las que no puedes conocer sus intenciones. Utiliza contraseña difícil y compleja. Utiliza una contraseña compleja y difícil de adivinar para tu cuenta de usuario. Si otra persona llega a descubrirla, podría acceder completamente a toda la información que tengas almacenada y, si lo desea, suplantar tu identidad en la red. Publicidad no deseada. Si deseas incluir información sobre tus gustos, aficiones o preferencias, ten en cuenta que puedes sufrir un bombardeo de publicidad no deseada relacionado con los datos que acabas de suministrar. Información personal restringida. No des nunca información sobre tu situación laboral, familiar o futuros planes y viajes. Con esta información, alguien puede saber que tú o tu familia van a estar ausentes del domicilio y facilitar así un posible robo. Y un último consejo para Alicia. Cuando subas fotos o videos, ten en cuenta que algunas redes sociales obligan a aceptar la cesión de la gestión de este material, por lo que tu privacidad puede verse gravemente afectada. Muy bien, sigamos con una pregunta muy interesante que nos ha llegado por email al centro tutorial de Aprendamos. En este capítulo explicaron que vivimos una nueva época donde convergen los medios de comunicación. Una época en la que nosotros, los usuarios, dejamos de ser solo consumidores para también ser productores de información. Me gustaría que desarrollen un poco más esta idea tan trascendente. Soy profesor de universidad y creo que esto repercute mucho en nuestro trabajo de enseñanza. Gracias por seguir con Aprendamos. Es un proyecto que ayuda a muchísima gente. Bueno, José Javier, es verdad. Vivimos en una época en la que se debe estar preparado, no solamente para ser espectadores, sino también para ser productores de información. La experiencia que puedas desarrollar como usuario, por ejemplo, en las redes sociales, es importante porque no solo produces contenidos, sino que también puedes compartirlo con otras personas e incluso producir información de un modo colaborativo, es decir, entre todos. Ejemplifiquemos. Por ejemplo, puedo entrar a la cuenta de Twitter y producir información, digamos mi anuncio o mi noticia del día.
En este momento quiero tuitear que estamos al aire con el capítulo 17 de Guayaquil Digital. Ahora, como dijimos, vivimos ya en la era de la convergencia, donde todos los medios de comunicación están conectados o linkeados. Observen, en mi cuenta de YouTube he subido, entre otras cosas, una de las animaciones que hicimos para clases anteriores. Esta es la que más me gusta. Voy a copiar el link de este modo, porque lo quiero anunciar también con un tweet. Ahora minimizo la ventana donde tengo abierto YouTube y maximizo la anterior, volviendo a Twitter. Y escribo otro anuncio, Guayaquil Digital, numeral, virus, y pego el link. Bien me alcanzó el espacio. Fíjense qué interesante. Anuncié este capítulo e incluso puse a disposición en internet un fragmento del programa de televisión. Esto es parte de la convergencia de medios. Bien, Beatriz, podemos dejarle de tarea la búsqueda de información sobre Aprendamos en Facebook también, ¿no? Claro que sí. Es importante indagar en las principales redes sociales, identificar los beneficios de sus usos, siempre y cuando su uso sea debido y no te reste tiempo de trabajo, estudio o momentos familiares. Tampoco es bueno estar todo el tiempo pendiente de lo que sucede en la red. Si ya sacaste tu cuenta de Twitter, pero aún no tienes muchos seguidores, te propongo los siguientes tips. Promociona a otros. Seguro te sonará contradictorio. No obstante, si quieres ser reconocido en Twitter, esta es una buena técnica. Encuentra los usuarios que realmente te interesen y hazle retweet. Lidera conversaciones. Participa en chats. Para conocer más personas, puedes usar los Twitter chats. Mientras aprendes sobre diversos temas, también te harás conocido entre personas de tu área.